En el programa de hoy viajaremos con los futuros vigilantes de seguridad. Acudiremos a la presentación de la Fundación Líneas Romero. Pasaremos una tarde de ocio diferente para toda la familia. Saborearemos la premiada mejor pizza de Puerto del Carmen. Y disfrutaremos del séptimo arte en el Festival Internacional de Cine de Lanzarote. Todo esto y mucho más, hoy en Moda Lanzarote. Hoy viajamos a Gran Canaria. Vamos a acompañar a los alumnos de Vigilantes de Seguridad de Centro de Formación Canario que van a realizar sus prácticas de tiro. Bueno, pues esto es un curso de Vigilantes de Seguridad que tiene una parte que es armamento y tiro, que contempla una parte teórica que se imparte en un aula de formación y luego tiene una parte práctica que, como vemos, pues se imparte en esta galería de tiro, ¿no? Bueno, una vez que los aspirantes a vigilantes han recibido esa parte teórica, como sobre el funcionamiento de las armas, del personal de seguridad privada, aquellos que están habilitados por la licencia C, que no son todos, pues procede la realización de unas prácticas en este lugar. Siempre lo más importante es contemplar las medidas de seguridad y pues básicamente en este caso pues llevar a cabo unos ejercicios de tiro que en el futuro aquellos vigilantes que aspiren a la licencia de armas C pues harán con sus respectivas empresas una parte en precisión que se diera una distancia de 25 metros y otro en instintivo a 10 metros de distancia. Y básicamente pues es eso. Hemos hecho la instrucción de tiro y la verdad es que ha sido una experiencia que ha estado muy bien. O sea, es la primera vez y vienes con el miedo de lo que son las armas y todo eso y la verdad es que ha estado muy bien. Pues al principio con los nervios, un poco de tembleque de la mano, pero bastante bien. Es verdad, me dio un poco de respeto, de miedo y le dije al profe, digo, profe, es que me da miedo y él me dijo que no pasaba nada, que eso es normal. Pues muy bien, la verdad, me ha gustado mucho la experiencia de lo que es el tema de tiro y demás. Sí, es verdad que tenía un poquito de experiencia previa por tema de que he hecho airsoft anteriormente, pero sí, el hecho de que sea un arma real siempre te da la impresión esa, ¿no? El hecho del retroceso y el disparo. Pero en general, muy bien, tenía ganas de que llegase el momento y ha llegado y muy bien, la verdad. No te pierdas los próximos cursos de idiomas, instalaciones solares fotovoltaicas y docencia. Reserva ya tu plaza. Centro de Formación Canario, dando forma a tu futuro.
Acudimos a la presentación en La Graciosa de la Fundación Líneas Romero, un nuevo proyecto lleno de ilusión de los hermanos Romero, que consolida la labor social que la empresa naviera lleva toda la vida realizando. Las líneas de trabajo están enfocadas en la sostenibilidad medioambiental, la educación, el deporte y el ocio saludable. La Fundación Líneas Romero nace como catalizador del cambio, con una misión clara: mejorar la calidad de vida de las personas y su entorno, con una amplia visión de futuro, pero siendo conscientes de que hay que actuar desde el presente, y con unos valores muy arraigados, ya que sus comienzos se remontan a unos 90 años. Una historia y tradición llena de esfuerzo, innovación, sostenibilidad y compromiso. Viajar a la isla de La Graciosa. Viajar a Fuerteventura. Disfrutar de increíbles excursiones en catamarán. Vivir experiencias en el mar que jamás olvidarás. Sentir paisajes increíbles. Celebrar la vida en alta mar. Descubrir lugares para enamorarte. Vive tu aventura marítima con Líneas Romero. Vuelven un año más las esperadas cenas de una noche de verano en el Chiringuito Tropical. Con los mejores chefs, nuestro producto kilómetro cero y atardeceres de cine. ¡14 noches! ¡14 chefs! 14 menús irrepetibles. Este verano, ven a vivir tu propia película al Chiringuito Tropical. Conozca Canarias con nosotros. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. Disfruta del buen tiempo en la cafetería Heladería Il Nuovo Gelato.
Deliciosos helados artesanales y los desayunos más ricos con productos frescos te esperan en Playa Blanca, en el nuevo Gelato. Venir al Centro Comercial Biosfera Plaza es sorprenderse siempre. La diversión está asegurada con todas las actividades que el Centro Comercial prepara tanto para grandes como para los más pequeños. Como la final del torneo de ajedrez. Teníamos ganas de organizar un torneo cerrado, en este caso lo hemos hecho a 10 jugadores, y nos un poco una ayuda para prepararnos para el Campeonato de Canarias, mi equipo, el tablero Guanapay. Entonces, como tengo varias amistades de fuera y de otras islas, decidí comentárselo también a tres jugadores que vienen de Tenerife. Uno de ellos es nacido en Lanzarote, que es Tony López. A su vez se vino Fernando Hidalgo, actual campeón de Tenerife veterano. Y Héctor López, que también a última hora lo hemos fichado para nuestro equipo para irnos a Gran Canaria a jugar el Campeonato de Canarias. La idea de jugarlo en el Centro Comercial Biosfera, pues es verdad que están apostando muchísimo por el ajedrez. Nosotros venimos aquí todos los miércoles entre las 6 y las 9 para un ajedrez libre. Cualquiera puede jugar, sea de donde sea, o se montan los tableros y se disfruta del ajedrez. Entonces le comenté a María lo de jugar las últimas rondas en el Centro Comercial. Le encantó la idea. Y es lo que estamos haciendo, y celebramos la penúltima y mañana será la última, en la que se decide todo, tanto en la parte alta de la tabla como en la parte baja. O este divertido taller de peinados para padres, donde pudimos ver las destrezas haciendo coletas y trenzas. ¿Cómo no terminar el día en la maravillosa fiesta de Frozen? Los más pequeños disfrutaron de una tarde diferente y llena de ilusión con los personajes de la película Frozen. Talleres, actividades divertidas y hasta una piñata. Descubre todas las actividades que tiene preparadas para ti el Centro Comercial Biosfera Plaza. Si eres amante de las buenas pizzas como yo, seguramente te encantará saber que las pizzas del restaurante El Goloso, aquí en el Centro Comercial Biosfera Plaza, han vuelto a ganar un prestigioso premio. Recibimos por tercera vez un premio desde la guía Guru, una guía de gastronomía que recoge las variadas reseñas en todas las plataformas como Facebook, Google y TripAdvisor, y va repartiendo premios. Y ese año ganamos otra vez un premio que fue como la pizzería mejor de Puerto del Carmen. Y los dos años anteriores ganamos el premio como restaurante mejor de Puerto del Carmen. O sea que vamos, es el tercer año que vamos bien.
ver, la pizza que más sale es la que tenemos en el vídeo, que es la Goloso, como son todos ingredientes frescos. Y la verdad, nuestra especialidad es la pasta fresca, ¿sabes? La hacemos con la maquinita de la abuela, como los tiempos antiguos, mucha gente viene por eso. Sí, sí. Intentamos todos los días a dar más calidad por eso. Descubre un lugar donde cuidarte, donde relajarte y sentirte bien. Descubre el Centro de Estética Avanzada ASLA. Su cosmética natural, sus exclusivos tratamientos faciales y corporales. Descubre un mundo de bienestar en ASLA. ¿Quieres aprender a bailar o mejorar en salsa y bachata? Diviértete, ponte en forma y socializa con la mejor formación. Y únete a los Guerreros de la Danza. Rompe tus límites y alcanza tus metas en Garas Gym Club. Con todas las medidas de protección y amplias instalaciones. Entrena a tu ritmo o en las clases dirigidas. Garas Gym Club es tu gimnasio en el sur de la isla. Descubre los sabores de la India sin salir de Lanzarote. Su exquisita gastronomía. Deliciosos platos de la cocina india con unas vistas espectaculares al mar. Ven a descubrir Indian Delights en Playa Blanca. Lanzarote vivió su gran fiesta del cine. Una semana repleta de proyecciones, talleres, charlas. ¿Pero cómo? ¿Que te lo perdiste? No pasa nada, que yo te lo cuento todo. Además, este año yo estuve formando parte del jurado. Una maravilla.
festival pues me ha invitado a primero a ver toda la explosión de talento y de creatividad que hay en los cortos nacionales, que es lo que yo he visto, de los que he aprendido yo también muchísimo, y además estar aquí en esta maravillosa isla con su gente y con el equipazo que hay detrás del festival. Sí, estoy muy contento de haber venido, especialmente por el Festival de Cine de aquí de Arrecife, de cortometrajes, y el lujo de poder pertenecer a ser miembro del jurado de cortometrajes internacionales, y la verdad es que me parece estupenda la iniciativa del festival y estoy muy, muy contento de estar aquí, sobre todo para acompañar a los del festival, porque es una energía enorme la que se invierte en preparar un festival así. Es muy difícil, parece que es una cosa que se monta en dos días, y no, hay un trabajo detrás muy importante, y yo creo que es bueno que la gente lo sepa y agradecerles que tengan estas iniciativas. Bueno, estamos queriendo venir al festival desde hace muchos años y por fin lo hemos conseguido, estoy muy contento. Pues soy jurado en la sección de cortos de animación, y la verdad ha sido, bueno, fantástico poder participar. Difícil te diré, porque me cuesta como evaluar esto, son todos unos cortos de una calidad tremenda. Estamos con miradas muy originales, con mucha profundidad, también muchos con una carga social importante, ¿no? Y es muy interesante, porque ves un retrato de lo que es el mundo hoy, ¿no? También con diferentes miradas de diferentes partes del mundo. Bueno, muy interesante, ¿no? Y es como una joya este festival que tenéis aquí, y bueno, le auguro larga vida. Yo creo que fue prepandemia, sí, seguramente, ¿no? Hace 3-4 años como mucho, pero vine en la sección de cortometrajes de jóvenes talentos y por fin lo hice tan bien que me han vuelto a invitar ya a categoría de profesional. Tiene un detalle, menos mal, y creo que lo estoy haciendo bastante bien. Ya hemos valorado y hemos dudado mucho entre 2-3, pero mucho, pero hay que tomar una decisión, y ahora vamos para allá, vamos a dar el premio. Ha sido muy difícil ejercer el papel de jurado, porque cuando empecé a ver los cortos me asusté por el nivel, porque de repente tú dices, bueno, vamos a ver, vas a emitir un juicio, hay que ser delicado, hay que ser justo, ¿no? Pero cuando empecé a ver el nivel dije, Dios mío, qué responsabilidad y qué difícil.